Ok, eh, probando, muy buenas noches. Eh, me gustaría saber si todos en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si eh, están viendo también la presentación sin ningún inconveniente, eh, si me pueden colaborar eso a través del chat de preguntas, eh, pues bienvenidos a todos ustedes a este webinar eh, nuevamente. Eh, me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en esta noche. Para saber cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche adicionalmente, me gustaría saber si alguna vez ustedes han utilizado eh, diferentes aspectos o si ya han empezado a elaborar su propio manual de trading. Entonces, pues, eh, bienvenidos sean los comentarios. También me gustaría saber desde qué ciudad nos sintonizan. Igualmente, voy saludando a Andrea. Muy buenas noches para ti, Andrea. Gracias por eh, mencionarnos que pues, efectivamente no había una conexión de audio, pero espero que ya se haya restablecido sin ningún problema. Hoy saludando a. Cristina, a Jason, a Eduardo, a George, a Eduardo, a Jaime, a Paola, a José, bienvenidos a todos ustedes a este webinar del de Distrito Financiero junto al equipo de Equity, que Equity es un broker institucional, es un broker que normalmente ofrece sus servicios retail. Eh, bueno, a Trader Retail, pero también es más que todo un broker institucional, pero que, claro, nosotros tenemos la capacidad y el acceso de tener, pues, efectivamente un... un bueno, un broker, un intermediario como Bitcoin, que es un gran aliado al momento en que estamos hablando de un portafolio diversificado, de unas herramientas adicionales, que también estamos hablando con respecto a, pues, también a todo este contenido que eh, eh, el broker les trae a todos ustedes para que tengan una mejor experiencia cuando estamos hablando en el mundo del trading. Entonces, la idea con este webinar. No estudiamos a comparación de los otros demás, no nos queremos centrar tanto desde el punto de vista de la operativa, desde el punto de las de los, estrategias, indicadores técnicos, aspectos fundamentales. No, aquí lo importante es que nosotros tengamos a disposición un conjunto de herramientas que nos van a permitir crecer como traders. Eso es lo que buscamos con estos tipos de webinars. Eh, la vez pasada tuvimos un webinar, la verdad, bastante interesante donde estuvimos hablando con respecto a cómo vamos a realizar, una, cómo vamos a tener una, una formación de trading de una manera un poco más adecuada, un poco más educativa. El día de hoy tenemos este webinar con respecto a cómo vamos a elaborar un manual de trading, entonces pues bienvenidos a todos ustedes, igualmente también les recuerdo el chat está completamente disponible para que ustedes realicen las preguntas que pues bueno, ustedes deseen también eh, para aquellas personas, Andrea, nos está sintonizando desde, desde la ciudad de Bogotá, un saludo para ti, Andrea, y pues, adicionalmente para todos ustedes, o sea, si mmm, se quieren reportar desde qué ciudad, desde qué país, nos están, bueno, nos están sintonizando. Entonces, vamos a arrancar. Estamos hablando. Eh, Equity es un broker institucional el cual ofrece sus servicios a diferentes traders retail con una regulación en Dubai, con una regulación en el Reino Unido y una regulación en Jordania. Esto lo que nos permite es tener un apalancamiento alrededor de máximo de 1.500 y que adicionalmente es un broker que ofrece mercado Forex, mercado de acciones, estamos hablando de acciones estadounidenses, del Reino Unido, tenemos algunas acciones eh, eh, adicionalmente aquí en Latinoamérica que cotizan directamente Wall Street, tenemos eh, metales preciosos, estamos hablando del oro, la plata, eh, también tenemos eh, Hard Commodities, como soft commodities tenemos el café tenemos el petróleo con referencia a brand WTI nos dicho tenemos un conjunto de diferentes activos un portafolio la verdad bastante interesante que la idea es que ustedes pues entren a, a averiguar un poco más con respecto al broker que empiecen a pues efectivamente a ver qué es lo que nos ofrece, eh, la verdad, este Grand Broker Equity, y que adicionalmente, pues lo importante es que nosotros busquemos estos fuertes aliados, porque si al final van a ser nuestros amigos, van a ser quienes nos van a brindar, pues efectivamente, un mejor acceso por parte de los mercados financieros. Equity es un broker en no dealing desk, es decir, no tiene mesa de dinero, entonces esto implica que las órdenes que se ejecutan a través de la plataforma de Metatrader 4 o la Web Trader por parte del broker se eh, colocan directamente en el mercado, no se tiene que colocar en una mesa de dinero, es es decir, aquí nos estamos hablando que es un broker market maker o daily desk. Entonces, claro, esto es una gran ventaja comparación de diferentes brokers. Entonces, es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Y pues bueno, el día de hoy, la verdad, el broker nos trae este tema bastante interesante de elaborando un manual de trading. Porque es importante que nosotros hablemos con respecto a un manual de trading. Porque ustedes pueden llegar, o todos los traders podemos llegar a tener eh, estrategias, podemos llegar a tener, pues efectivamente, eh, maneras de entrada, de salida en el mercado. Pero si nosotros construimos un sistema de trading, siempre nos tenemos que apoyar con respecto a nuestro manual. Nuestro manual va a ser nuestra guía, va a ser nuestras reglas de juego y que adicionalmente va a ser construido por nosotros mismos. Entonces, claro, esto lo que nos va a permitir es tener un mayor acercamiento por parte de los mercados financieros y que adicionalmente nosotros vamos a poder tener una buena experiencia al momento en que estemos hablando del mundo del trading, porque al final de esto se trata tener una mejor experiencia cuando estamos hablando de los mercados financieros, cuando queremos eh, tener una, bueno, mayores posiciones, cuando queremos ser traders más rentables. Al final, todo se basa en una buena experiencia y esa buena experiencia, por supuesto, vamos a tener desde el punto de vista de la formación de, podríamos decir, de la misma cancha que tengamos en los mercados a través del tiempo, pero la verdad... Siempre para llegar a ese objetivo que es tener un sistema de trading, nosotros tenemos que empezarlo a formalizar, tenemos que empezarlo a estructurar. Y la idea es que con todos los puntos que vamos a ver el día de hoy, nosotros logremos consolidar efectivamente un manual de la mejor manera. Jaime, un gusto, muy buenas noches para ti. Espero que te encuentres eh, bien. Y pues nada. Arranquemos entonces con este webinar, ya hablamos, con el, ya hablamos bastante del broker, pero entonces nosotros vamos a arrancar hablando, pues efectivamente, del de tema del día de hoy. Igualmente les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y pues nada, vamos a arrancar entonces con este tema tan interesante, con una, digamos que con un inicio bastante interesante, y es hablar de los mercados de capitales. En sí, nosotros somos traders, nosotros operamos en estos mercados de capitales. Y aquí la idea es que nosotros cuando vamos a construir una estrategia, cuando tenemos un sistema ya fundamentado, ya digamos que más elaborado, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la operativa no se va a centrar solamente a través de una estrategia de trading, sino que a través de un análisis técnico y un análisis fundamental, que esto se puede entender como el análisis de mercado, nosotros vamos a empezar a plasmar todas nuestras ideas a través de un conjunto de análisis que nosotros mismos vamos a determinar para al final tomar posiciones en los mercados financieros. Esa es la realidad. Nosotros nos vamos a centrar más en ese punto que en cualquier otro objetivo o con cualquier otro aspecto. Entonces, aquí lo que nos importa es cómo vamos a llegar a hacer ese camino. Ya sea que seamos traders, que solamente vamos a tomar operativo a través del análisis técnico, que se entiende como el análisis de la información de los precios, donde nosotros a través del análisis chartismo o el análisis cuantitativo, es decir, indicadores técnicos o la formación de los precios, vamos a determinar momentos de entrada o de salida del mercado, incluso a través del análisis fundamental solamente, que es el estudio de los aspectos financieros, teorías financieras, económicos, macroeconómicos, políticos, culturales, sociales, para llegar a tomar una decisión de inversión. Pero al final qué es lo que nosotros los traders normalmente hacemos? Tomamos un poco el análisis fundamental, tomamos un poco del análisis técnico, determinamos un conjunto de elementos que me van a permitir una entrada o una salida en el mercado y ahí es cuando nosotros pues efectivamente lo vamos a empezar a plasmar de una manera mucho más sencilla y mucho más eficiente, es decir, tomar posiciones de acuerdo a lo que me dicen los mercados financieros y lo que me dice mi propio análisis. Pero la realidad es que esa no es la manera más correcta de hacerlo, no les estoy diciendo que como que simplemente a través de análisis técnico fundamental nosotros no podamos colocar posición. Claro que lo vamos a poder hacer. Pero aquí lo importante es que nuestras posiciones sean las más eficientes o sean las más relevantes. Y por eso es que nosotros, a través de la construcción de un manual de trading, vamos a determinar las reglas de juego. La idea con este webinar es que vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos y vamos a empezarlos a trabajar de una manera un poco más profunda y un poco más relevante. Aquí. Ustedes van a partir de muchos aspectos. Pueden realizarlo de una manera muy tradicional, que es como si ustedes mmm, simplemente colocaran como todas las reglas de juego inicialmente y lo plasmaran en un documento a través de Word, como estrategia de trading eh, 1.0. Condiciones de entrada, condiciones de salida stop loss, take profit y ya. Digamos que ustedes lo van a poder hacer de esa manera. Pero la verdad es que hay más elementos que nosotros como teorías podemos analizar y estudiar en profundidad para determinar cuáles van a ser las mejores variables que me, van a, que me van a permitir tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Y esa es la realidad. O sea, eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de un manual de trading, como les estaba mencionando, no eran los cuatro puntos que acabé de mencionar, sino que son estos nueve, eh, ocho puntos que están viendo a continuación que nosotros vamos a empezar a trabajar y que adicionalmente vamos a empezar a plasmar en nuestros sistemas o que vamos a empezar a materializar. Entonces, ustedes se deben estar preguntando: ¿cómo vamos a empezar a materializar todo esto? Va a ser de una manera bastante sencilla pero que nos va a requerir un esfuerzo. O sea, como todos nosotros sabemos, el trading es una actividad que nos va a exigir a nosotros disciplina. Y la disciplina significa que voy a tener que desarrollar cada uno de estos puntos para poder establecer un manual de trading y que adicionalmente este manual de trading, ¿qué es lo que me va a permitir? Tener una estrategia de trading o tener un sistema más consolidado. Porque claro, tener un sistema no significa que, bueno, conozco mi estrategia. Todos podemos conocer nuestra estrategia, podemos conocer 10 estrategias. Aquí lo importante es que a través de la combinación de todos esos elementos vamos a establecer un sistema casi completo, obviamente porque hay más elementos que vamos a poder determinar en nuestro sistema, pero esos van a ser los que nosotros vamos a materializar en nuestro manual. Porque estoy diciendo casi completo y no completo, porque claro, en un sistema de trading Digamos que el punto final siempre hace la automatización de procesos. Cuando estamos hablando de un manual de trading, la idea no es empezar a establecer un manual, o sea, un manual no vamos a poder colocar un proceso automático, ¿no? Los procesos automáticos los hacemos a través de un diferente lenguaje, de diferentes herramientas. En ese caso, nuestro manual de trading se va a centrar en estos puntos, es decir, lo que yo voy a poder empezar a trabajar desde un inicio para todas aquellas personas que de pronto están en empezando en el mundo del trading pueden empezar a acuerdos a estos temas y empezarlos a trabajar para aquellas personas que ya tienen una experiencia digamos que ma escribirlo materializarlo va mucho más sencillo pero aquí la idea es que nosotros empecemos a trabajar con todos estos puntos no se preocupen que vamos a empezar a ver bueno, vamos a ver uno por uno pero bueno tomémoslo rápidamente tenemos determinar objetivos tenemos actualizar estrategia determinar en las reglas de entrada o de salida eso tiene que ver completamente diferente a determinar objetivos prepararse para operar de hecho esto es un, algo muy virtual, eh, muy vital que pena pongo pues, con ustedes por parte del manual de trading, porque aquí es cuando estamos hablando de la salud del trader en sí cuando nosotros estamos hablando de la salud del trader no solamente es establecer el riesgo y la rentabilidad sino que también lo que queremos hablar en ese punto es que nosotros cómo nos encontramos desde el aspecto físico emocional. ¿Por qué? Porque al final eso va a influir en nuestra operativa y nosotros como traders tenemos que tener una buena experiencia por parte de los mercados financieros y no en el caso contrario que vayamos a tener una mala experiencia, ¿no? O sea, aquí nos vamos a centrar en una buena experiencia por parte de las cotizaciones de los mercados financieros. Luego tenemos los niveles de riesgo, que es algo muy importante, la preparación mental. Eso ya viene por fuera de lo físico, porque claro, en lo físico aquí se mira con más la salud que nosotros tenemos, porque lo que normalmente ocurre en el mundo del trading, que muchas personas no tienen en cuenta, es que se puede llegar a volver una rutina un poco sedentaria. ¿Por qué? Porque estamos sentados, estamos monitoreando plataformas, tomamos nuestras posiciones, nos relajamos, esperamos a que efectivamente se ejecute el stop loss, el take profit y eso, claro, puede llegar a generar un sedentarismo que al final puede llegar a, a afectar la salud del trader. Queremos también, digamos que, digamos, obviamente, trabajar en eso, en la salud mental, en probar nuestras habilidades, es decir, que ya es cuando nosotros tenemos nuestro sistema y lo vamos a empezar a probar poco a poco. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. De hecho, que fue el último que mencionamos, es probar, probar nuestras habilidades. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con respecto a un manual de trading? Y es que en nuestro manual de trading nosotros tenemos que proponernos las siguientes preguntas. Nosotros hemos probado una estrategia que ya tenemos consolidada, hemos. Tomado posiciones respetando las señales que nos da la estrategia y que adicionalmente nosotros hemos analizado los escenarios, en, eh, nuestra estrategia en diferentes escenarios. Entonces, claro, en ese punto, cuando nos estamos hablando de probar nuestras habilidades, lo que nosotros queremos hablar y lo que nos queremos mencionar es prepararnos para los mercados financieros. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces nosotros nos enfrentamos muchas veces a diferentes activos porque claro estamos buscando una diversificación en nuestro portafolio diversificar, diversificar posiciones y llevarnos a mejores rentabilidades en ese punto no hay ningún problema pero hay veces nosotros descuidamos la manera en que entramos a los mercados porque hay veces encontramos activos que no entendemos muy bien pero decimos operarlos porque claro se presenta la mejor condición técnica se presenta la mejor condición eh, tal vez fundamental, pero no conozco la profundidad del instrumento, no conozco los requerimientos operativos que tiene el activo y ahí nosotros vamos a estar omitiendo algunos aspectos. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que saber que nuestro sistema funciona en un conjunto de activos ya seleccionados y ya aprobados. Al momento en que nosotros sabemos que efectivamente los activos van a responder a través de nuestro sistema, significa que nosotros nos estamos preparando desde el punto de vista de la disciplina. Porque, claro, estamos realizando una evaluación completa y que adicionalmente estamos analizando todos los elementos que componen a nuestra estrategia. Entonces, claro, aquí vamos a empezar a mediar nuestras habilidades como traders. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estoy en un escenario con poca volatilidad? Entonces, claro, esa poca volatilidad me está implicando que puedo llegar a tener bajos rendimientos. O bueno, o no va a tener los mismos rendimientos que podría ser, porque, claro, me gusta operar en mercado volátil y no estoy en estos momentos en un momento donde hay menos volatilidad por parte de los mercados. Entonces, claro, eso qué implica, qué me implica a mí, que realmente mi sistema se puede adecuar en un escenario con poca volatilidad, se puede ubicar en un escenario bajista, se puede ubicar en un escenario alcista, entonces eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos. Entonces, claro, ¿qué significa aquí? Nosotros, lo que vamos a hacer es que vamos a a través de nuestro archivo Word, eh, si les gusta tener incluso escrito, ma, escrito manualmente, conozco algunos traders que les gusta ese punto, ustedes van a colocar efectivamente y van a responder esas preguntas. Adicionalmente, van a empezar a trabajar como si efectivamente mi escenario realmente eh, o mi sistema opera en un mercado de baja volatilidad. Ustedes tienen que ser sinceros en ese punto y empezarlo a demostrar a través del backtesting. Cuando ustedes realicen backtesting y miren si sí, los niveles de volatilidad ya sea que los miren a través de Bollinger, ya sea que los miren a través del indicador del ATR o incluso solamente a través de los cambios de los precios, ustedes ven que su estrategia funciona sin ningún problema, significa que ustedes están preparados para operar en ese tipo de escenario. Pero entonces, claro, su sistema, es decir, el manual que ustedes van a construir, también tiene que determinar las reglas de juego. Bueno, ¿qué pasaría si no tengo un escenario volátil? Si no, en el caso contrario, tengo un escenario ágil. Me, con pocos movimientos por temporada de diciembre o porque el activo no tiene los incentivos para crecer. Entonces, claro, ustedes tienen que preguntarse: ¿realmente mi sistema está preparado para medirse en esos tipos de mercado? Porque en el caso en que ustedes digan no, el mercado bajista con el euro dólar en lo personal no me está funcionando, pues entonces significa que ustedes tienen que cambiar de activo. Es así de sencillo. Ustedes cambian de activo de un momento a otro y pueden buscar más posibilidades, pero claro, aquí lo importante es que ustedes cambien del activo, que lo conocen, que lo han probado, para efectivamente tener mejores experiencias en los mercados financieros. Otro punto que nosotros vamos a agregar en nuestra, en nuestra estrategia de trading es la preparación, o nuestro manual de trading va a ser la preparación mental. Aquí es importante que nosotros sepamos efectivamente eh, colocar los siguientes aspectos. Primero, es importante saber cómo me siento al momento de operar. Eso es una pregunta que ustedes mismos se tienen que responder. Aquí nadie va a entrar a responderles esa pregunta porque ustedes se tienen que conocer mentalmente. Y aquí les voy a colocar, o emocionalmente, aquí les voy a colocar ese siguiente ejemplo. El día de hoy tuve un conflicto con mi pareja amorosa y la verdad fue un conflicto un poco. Delicado que me jodes ubicado, estoy haciendo las cosas y a la vez no le estoy poniendo atención, estoy mirando los mercados y a la vez no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Veo que simplemente un indicador técnico de mi señal me está determinando la entrada y tomo la entrada y ni siquiera le digamos que pienso en determinar un stop loss o el take profit de una buena manera, sino que simplemente lo estoy haciendo a través de un ajuste de nivel de precios, es decir, que quiero tomar un beneficio de 10 dólares y una pérdida de 15 dólares y simplemente estoy dejando que el sistema corra casi por sí solo o de una manera... Donde no le tengo interés a los activos. Esto lo que me va a generar es un impacto completamente negativo a mi sistema, a mi experiencia por parte de los mercados y que adicionalmente, claro, ¿qué es lo que está generando? Me está generando estrés, no me está dando la mejor experiencia por parte de los mercados financieros y que al final puedo llegar a tener un día operativo con una jornada en pérdidas más que en ganancia. Y simplemente porque no estoy, no estoy mentalmente condicionado para tomar esas posiciones. Entonces, claro, ustedes en su propio manual, como va a ser solamente de ustedes, van a tener que establecer las reglas de juego desde ese aspecto. Como si sí, llego a tener un conflicto con tal persona o con tal núcleo familiar o si llego a tener, ¿por qué no? Un día donde efectivamente las cosas no le cuadran a uno, ustedes tienen que establecerlo como si mi estado emocional se encuentra en esos niveles que yo en lo personal me conozco y sé que no voy a rendir, pues simplemente niego el acceso a los mercados financieros. Entonces, si ustedes colocan eso, créanme que si ustedes lo escriben, cuando lo estén viendo, cuando lo vean materializado y ustedes digan como, bueno, mi, mi sistema dice eso, puede que al principio yo diga, no, pero qué tontería, pero créanme que es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez en estos momentos van a decir como, no, pero eso no puede ser pertinente, pero ustedes no saben cómo se vayan a encontrar de aquí a tres meses, de aquí cinco meses. ¿Qué tal que aquí a cinco meses ustedes están muy estresados, pero saben que, digamos, que tienen que operar, pero ustedes en su manual dicen, como, mira, si estás estresado, alto, ve al parque, haz yoga, pinta algo, bueno, y sobre todo con todo este tema del COVID-19 y de la digamos, del confinamiento obligatorio que hubo por mucho tiempo mucha gente pues efectivamente empezó a desarrollar esas habilidades pues pueden mantenerlas para relajarse mentalmente y cuando ustedes se encuentren bien van a poder pues efectivamente tomar nuevas posiciones sin la necesidad de lidiar con niveles de estrés los niveles de estrés generan un cambio emocional generan un cambio en el comportamiento y esos cambios del comportamiento pues van a generar cambios en la operativa entonces aquí qué es la idea que nosotros seamos rentables y nosotros tenemos que garantizar la rentabilidad, ya sea a través de la entrada y de salida por parte de posiciones, a también desde el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, créanme que nos vamos a enfrentar fuertemente a una desestabilidad, tanto por parte de nuestra cuenta, que hace la que se va a afectar, y nosotros vamos a empezar a castigar el mercado. Vamos a empezar a decir: no, el mercado no me beneficia, el mercado está contra mí yo soy mal trader, no, sino que simplemente no tenemos la cabeza donde tiene que estar, ¿listo? Entonces también hay que mirar esto, hay que evitar el famoso losing your shirt, es decir, que de un momento a otro nosotros vamos a perder todas las condiciones de nuestro operativa, de nuestros sistemas, o que incluso vamos a tener pues una mayor pérdida por parte de los mercados financieros, entonces hay que evitar esto, conocerme primero emocionalmente antes de operar y que adicionalmente, si yo me conozco bien emocionalmente, tengo que establecer mi regla de juego y si ustedes respetan el manual que van a construir, ustedes van a empezar a decir como, sí, efectivamente, como estoy mal emocionalmente, no voy a llegar a tomar posición en estos momentos. Créanme, eso funciona bastante y ustedes van a empezar a salvar su cuenta. Entonces, es decir, no se van a desquitar con su cuenta y que al final, ¿de qué se trata eso? Tener una mejor experiencia por parte de los mercados financieros. Adicionalmente también hay que tener en cuenta, digamos, que si se presentan aspectos personales, sociales, educativos o entre otros, es mejor no operar con esos estados emocionales. Es decir, para muchos de ustedes que pueden que estén, tengan una carrera nocturna o estén en una educación universitaria profesional, si ustedes o incluso para las personas que están trabajando tienen que hacer una entrega muy importante, tienen que dedicar más tiempo en ciertos, en ciertos días laborales, mejor céntrense en eso. Y cuando tengan una mayor estabilidad, una mayor tranquilidad, vuelvan a la operativa. No se vayan directamente con estos niveles de estrés que al final les puede llegar a generar una mala experiencia por parte de los mercados financieros. Y eso es lo que no nos importa a nosotros. Adicionalmente, tercer punto que vamos a determinar va a ser el nivel de riesgo. Esto lo habíamos hablado al momento en que estábamos mencionando de cómo vamos a construir un sistema de trading, cuando estamos hablando con respecto a la gestión del dinero o el famoso money management. Y aquí es donde nosotros vamos a determinar cuál va a ser el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto en aceptar o cuál es el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar por cada una de las posiciones o operaciones que yo voy a realizar en mi sistema. Entonces, aquí el manual, de hecho, en este punto tiene que ser bastante exigente. Y que adicionalmente aquí nosotros vamos a establecer las condiciones de las máximas pérdidas. Entonces, aquí, por parte de nuestro manual, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Vamos a establecer tres condiciones iniciales, que son las que yo les recomiendo. Primero, vamos a determinar cuál va a ser esa máxima pérdida diaria. Es muy importante. También vamos a determinar cuál es la máxima pérdida semanal y cuál va a ser esa máxima pérdida mensual. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque nosotros no queremos quemar toda nuestra cuenta en un día. Si nosotros en nuestro manual, al momento que estemos hablando de la gestión del riesgo o efectivamente determinando la máxima pérdida, nosotros tenemos que ser sinceros con la cuenta, con nosotros mismos, por supuesto, pero tenemos que ser sinceros con la cuenta. Lo que se recomienda es que cada posición no supere entre el 1 al 5% del tamaño de nuestra cuenta. Es decir, que si tenemos una cuenta de 100 dólares, no podemos arriesgar más del 1 o el 5% por trade de nuestra cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros decimos, bueno, si diariamente solo puedo, tengo que estar arriesgando entre un rango entre el 1 y el 5%, entonces partamos diferencias. Entonces, desde el punto de vista mensual, voy a arriesgar el 10% de mi cuenta. Entonces, claro, eso que implica que al nivel semanal va a arriesgar el 2.5%. Entonces, eso que implica que la máxima pérdida va a ser del 0.5% de mi cuenta. Esta va a ser una manera que ustedes van a colocar esas reglas de juego. Pero, ¿cómo van a determinar su nivel de riesgo en su plan de trading de una manera o en su manual de trading de una manera personalizada? Es que ustedes van a poder determinarlo de manera subjetiva. Entonces, aquí, partamos desde ese este punto subjetivo. Ustedes dicen, si yo estoy dispuesto a arriesgar o a ganar, más que todo 100 dólares ¿qué implica eso? que tengo que estar dispuesto por lo menos a perder 100 dólares o alrededor de la mitad de eso, entonces es decir 100 a 100 100 a 50, incluso si ustedes lo quieren bajar 100 a 20 claro que lo van a poder hacer sin ningún problema pero claro, ¿esto qué implica? que de acuerdo al monto que ustedes van a estar o van a estar dispuestos a perder ustedes van a Ustedes van a empezar a determinar sus propias... Qué pena sus propias condiciones de entrada y de salida por parte de los mercados. Entonces, claro, ustedes ya saben, estoy dispuesto a ganar 10, 10, 10, 100 dólares, estoy dispuesto a perder 50 dólares, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, esto va a ser como mi objetivo semanal. Entonces significa que al mes voy a estar dispuesto a ganar 400 dólares, pero voy a estar dispuesto a perder 250. De 200... Sí, dos, eh, 250 dólares. Cuando ustedes determinan su rango, que normalmente el que se recomienda siempre es hacer el ratio 1-1, uno, uno, pero ustedes lo pueden ajustar a 1-0-5 o incluso que si de 3 dólares están dispuestos a perder un dólar, es decir, el famoso 3-1, háganlo. Pero lo importante es que cuando lo vayan a hacer, establezcanlo en su manual, es decir, condicionenlo manualmente, escriban como efectivamente. El nivel de riesgo de la operativa en un sistema de trading va a partir teniendo en cuenta que eh, la máxima pérdida mensual va a ser de 100 dólares, entonces eso implica que semanalmente voy a estar dispuesto a perder 25 dólares, donde diariamente voy a estar dispuesto a perder 5 dólares como máximo por parte de posición. Entonces, dice, ustedes establecen todas esas condiciones. ¿Qué es lo que les va a permitir esto? Gestionar su riesgo, sin duda alguna, porque claro, pueden tener una cuenta de 500 dólares, perder 100 dólares, están perdiendo alrededor del 20% de su cuenta, o sea, estás, o sea, se están sobrepasando, incluso entre el 1 y el 5%, si lo miramos desde el punto de vista operativo. El número de operaciones, que eso también es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes establecen que su máxima pérdida va a ser del 0.5% y si realizan un trade, súper bien. Pero, ¿qué pasa si realizan 10 trades al día? Si realizan 15 trades, ustedes tienen que ir ajustando eso de acuerdo a su sistema. Y eso solo lo van a hacer a través de la experiencia y a través de lo que vayan plasmando. ¿Listo? Es lo que quiero que ustedes empiecen a tener en cuenta. Claro, ustedes también me van a decir, pero ¿qué pasa si el mercado me, se, me presenta una oportunidad donde yo tengo que tomar mayores niveles de riesgo? Tómenlos. No hay ningún problema. Lo importante es que si su manual, si su sistema lo permite, háganlo. Si no lo permiten, tengan cuidado, pero no les estoy diciendo que no aprovechen las oportunidades que les dan el mercado. Les estoy diciendo aprovechenla, pero con cuidado. ¿Listo? Punto importante que vamos a tener en cuenta. Registrar todas las operaciones. Esto puede llegar a ser lo más tedioso del manual porque es registrar o es establecer cuáles van a ser las condiciones que nosotros vamos a mantener en nuestro registro de operaciones. Aquí la idea es que en nuestro manual de trading nosotros coloquemos las reglas de juego de cuáles van a ser los elementos que vamos a registrar y tal vez la manera. Pero ¿dónde los vamos a registrar? Lo vamos a hacer en Excel. ¿Listo? El manual puede estar en Word, puede estar en, bueno, en todos los programas que sean de escritura. Pero en Excel siempre vamos a tener nuestro registro de nuestras operaciones porque al final nosotros vamos a querer hacer backtesting. Entonces, el backtesting es algo que nosotros vamos a tener que hacer diaria, o bueno, diariamente con respecto a nuestras operaciones. Pero tal vez nosotros lo que no sabemos es: bueno, nosotros hablamos del backtesting, pero ¿qué vamos a empezar a registrar? Entonces, en su manual de trading ustedes van a poner eso. Van a empezar a registrar, ya sea el, la fecha donde realizaron la posición la hora donde realizaron la posición eso también es algo muy importante la sesión donde realizaron su operación el tipo de operación puede haber sido una compra una venta si la operación la hicieron a través del de sistema que ustedes establecen entonces vamos a hablar un ejemplo su sistema les dice vamos a tomar una posición de acuerdo al momento en que se cumple un rompimiento por parte del punto pivot y que se presente una vela heiken de cuerpo real entonces, claro, digamos que son dos condiciones. Ustedes dicen como yo abrí o se abrió la operación porque efectivamente se cumplieron esas dos condiciones, porque no había un calendario económico o porque específicamente había una noticia de calendario económico. Ustedes van a colocar todos los tops o, bueno, todos los topics o todos los temas que ustedes van a colocar en su backtesting. Y adicionalmente que lo van a describir cómo lo van a hacer. Porque, claro, hay algunos que dicen como, bueno, nosotros eh, registramos que efectivamente tomamos una posición de entrada y salimos. Bueno, y soy chévere, pero ¿a qué precio? Entonces hay algunos traders que les gusta colocar el precio de entrada y el precio de salida y el precio diario de la vela, ¿por qué no? Hay traders que les gusta hacerlo de esa manera, porque el les puede salir con muchos más datos. Hay otros que tal vez no solamente les gusta decir como entré a, eh, en ese momento el mercado en tal hora a tal precio y mi beneficio fue de bueno de un número de pips de un número de dólares. Ustedes lo establecen en su propio manual, pero lo importante es que ustedes mantengan los registros de manera actualizada y que adicionalmente, sí o sí, en el registro, de, cuando ustedes se están colocando eh, cómo van a empezar a hacer el registro de sus operaciones, coloquen el stop loss o el take profit. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber si son posiciones ganadoras o perdedoras. Eso es algo que nosotros no vamos a poder omitir. Eh, al menos que igualmente, si ustedes la cerraron manualmente, también colóquenlo en su manual de registro de operaciones, que adicionalmente, la regla importante de cualquier manual y adicionalmente de cualquier backtesting, ustedes tienen que mantener los registros actualizados. Si ustedes se descuidan de los registros, van a sufrir grandes consecuencias al momento en que estén viendo los resultados. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a verlo simplemente con este ejemplo que la verdad me encanta porque es súper sencillo. Supongamos que todos nosotros o cada uno de nosotros en diferentes ciudades del mundo tenemos una tienda de zapatos y nosotros vendemos zapatos de lunes a sábado. O bueno, coloquemos lo de, de domingo a domingo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos alrededor de 30 días de registros en promedio de número de ventas que nosotros tuvimos durante ese día. Vamos a suponer lo siguiente, de los... 30 días operativos, estamos hablando que pueden haber alrededor de 4 o 5 viernes, ¿cierto? Y el viernes es un día donde nosotros vendemos muchos zapatos. Entonces nosotros decimos, ah, o el día de hoy no voy a hacer el cierre de caja y no voy a hacer el registro porque estoy cansado, porque estoy cerrando la tienda a las 11 de la noche y mejor lo hago mañana. Y claro, mañana sábado también puede llegar a ser un día volátil, es decir, un día donde. Nosotros vendamos mucho o atendamos mucho, lo mismo el día domingo, y ya nosotros como que descuidamos algunos días. Entonces nosotros decimos, no, yo después hago, eh, al final hago el registro o lo voy haciendo a medias porque estoy cansado. Claro, al final cuando esté haciendo el cierre del mes contable y vea los datos, puedo decir como, Uf, vendí mucho o vendí muy poco. Pero la realidad es que como no están todos los registros al 100%, no tuve la disciplina de hacer todos los registros eh, de los balances diarios y, pues, digamos que los cierres del día. Entonces, el cierre del mes van a ser datos incompletos, inconclusos. Entonces, claro, ¿qué significa esto desde el punto de vista del trading? Si ustedes hacen sus operaciones y no la registran, los resultados que les va a arrojar el backtesting no van a ser 100% fiables si no hicieron el registro de todas sus operaciones. Puede que su sistema les diga, su estrategia determina el 70% de rentabilidad. Entonces, dicen, todos vamos a decir, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Si antes me estaba registrando un 85%, cambió los mercados, cambió algo, eh, hay un nuevo aspecto coyuntural. Nos matamos haciendo una analítica de nuestra estrategia, cuando al final fue porque simplemente nos registramos tres o cuatro días, que fueron cuatro días donde tuve más posiciones ganadoras de que perdedoras. Entonces. Ahí, ¿quién, ¿quién es el culpable realmente? ¿El mercado? No, el mercado va a ser indiferente en ese punto. Nosotros, porque no respetamos nuestro manual de trading. Así que registrar todas las operaciones es un elemento clave que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Y bueno, listo. Digamos que ya vamos con estos primeros cuatro puntos. Ahora, vamos a empezar con los otros puntos que son chéveres en manual de trading. Primero, determinar objetivos. Cuando nosotros hablamos de determinar objetivos, lo que no hago referencia o lo que normalmente se hace referencia es con respecto al porcentaje de rentabilidad. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que ustedes van a determinar cuáles van a ser los resultados que ustedes quieren llegar a obtener. Claro, aquí en vía van a venir muchas personas que pueden llegar a pensar o me pueden llegar a escribir como, pero es que la idea del trading es que nosotros tengamos ganancias exponenciales. Tienen toda la razón. La idea del trading es que nosotros tengamos ganancias exponenciales, sobre todo en cortos plazos de tiempo. Pero la realidad es que nosotros siempre vamos a esperar tener ganancias, digamos, exponenciales, pero nosotros no nos ponemos en la tarea de cumplir objetivos diarios, objetivos semanales, objetivos mensuales. Claro, aquí los voy a colocar, digamos, de esta mejor manera. Volvemos con nuestra cuenta de mil dólares. Nosotros decimos, yo quiero llegar a tener 100 dólares al día. Entonces, digo, 100 dólares de beneficio al mes. Entonces, uno dice, ah, listo, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasa si esos 100 dólares al mes los empiezo a dividir como 25 dólares a la semana y empiezo a dividirlos como 5 dólares diarios, como para empezar? Entonces, claro, ¿ustedes creen que hacer 5 dólares al día es difícil? Si ustedes tienen un buen, una buena estrategia, van a poder realizar más de los 5 dólares al día. Pueden llegar a incluso hacer, imagínense que ustedes en un día hagan 20 dólares. Entonces, significa que ustedes ya cumplieron casi todo el objetivo de... De la semana sin ningún problema, o incluso en dos semanas, ustedes pueden llegar a tener beneficios de 300 dólares, así como pueden llegar a tener beneficios solamente de 40 dólares. Pero ustedes no se van a dar cuenta si están cumpliendo, si no determinan esos objetivos y no los están revisando. Entonces, aquí no les estoy diciendo que estén siguiendo día a día, pueden que un día ustedes tengan una pérdida de 5 dólares y al otro día tengan una ganancia de 50 dólares, como al siguiente día pueden llegar a tener una pérdida de 30 dólares. Lo importante es que siempre se establezcan entre el rango que les está determinando su estrategia, pero ustedes tienen que colaborarse con ese sentido, es decir, colocar objetivos. Entonces, como habíamos hablado de la máxima pérdida diaria, la máxima pérdida semanal, la máxima pérdida mensual, aquí ustedes van a decir, como listo, listo, vamos a tener la máxima, el máximo beneficio mensual, el máximo beneficio semanal y el máximo beneficio diario. ¿Por qué adicionalmente es importante esto? Vamos a suponer, tenemos cuatro semanas operativas y en las dos primeras semanas operativas ya cumplimos con el rendimiento mensual, es decir... Tuvimos el beneficio de los 100 dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo otras dos semanas para operar, que no son de, o sea, que estoy completamente en el mes, donde puedo llegar a tener ingresos o efectivamente rendimientos extras. O sea, fuera de lo que me determina mi sistema. Entonces, claro, dejo los 200 dólares que se fueron en beneficio del sistema y tengo otras dos semanas para seguir sacando utilidades. Que, o sea, ¿qué más genial que eso? O sea, son traders súper rentables. Pero, ¿cómo van a saber eso al final? si sí establecen porcentajes de rentabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que ustedes lleguen al final del mes cansados y ustedes vayan a mirar resultados y, claro, pueden ver que tengan un beneficio de 500 dólares, ¿no? Súper genial. Pero ¿qué tal si esos 500 dólares ustedes eh, los hubieran obtenido alrededor de las primeras dos semanas y hubieran podido cambiar un poco sus condiciones de mercado? O sea... O, bueno, sus condiciones operativas, es decir, hubieran sido un poco más flexibles con ustedes mismos. Eso no lo van a saber hasta que establezcan objetivos de rentabilidad. Adicionalmente, tener muy en claro la relación riesgo-recompensa, porque a medida que nosotros aumentamos el nivel de riesgo, sí, vamos a obtener un mayor nivel de rentabilidad, pero también vamos a obtener un mayor nivel de pérdida. Entonces, aquí la idea no es que simplemente cojamos nuestra cuenta y que la queramos quintuplicar con un trade. No, es que es, la verdad, es que ese término nunca se me va a olvidar porque. Una vez una persona me dijo que quería quintuplicar su cuenta con un trade. Entonces yo le dije, uff, o sea, de que se puede, se puede llegar a hacer, pero tiene o todo o nada. Tienen que arriesgarlo todo a un, a un trade. Entonces, así mismo tienen que, digamos que efectivamente, como pueden haber cosas muy extremas, no quiero que se vayan a esos extremos, pero que tampoco determinen objetivos o beneficios de que si tienen una cuenta, no sé, vamos a suponer de mil dólares y quieren obtener 20 dólares mensuales. No, 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 tampoco. O sea, Ustedes también tienen que aceptar el nivel de riesgo, pero que sea progresivo, no que sea exponencial. Listo. Cuidado con ese punto. Ahora, mantener la estrategia actualizada. Y esto sí tiene que estar en su canal de trading, así como beneficios, pérdidas, registros. Y es cómo vamos a mantener la actualización por parte de nuestros sistemas de trading. Eso es una parte muy importante porque... Es digamos que relevante que nosotros establezcamos cómo vamos a actualizar nuestro sistema de trading, porque los mercados son cambiantes, así como nosotros en estos momentos vamos a ver unos mercados que están presentando unos altos niveles de digamos de mmm, mayores niveles de riesgo volatilidad a favor de diferentes índices bursátiles de diferentes acciones debido al optimismo que está generando las vacunas. De, contra el COVID-19, puede que en dos semanas o en tres semanas sea un escenario completamente distinto. Puede que en dos semanas o tres semanas Rusia se vuelva a agarrar con Arabia Saudí con respecto a los precios internacionales del petróleo. Puede que en cinco semanas tengamos el mejor rally que hayan presentado todas las acciones en los Estados Unidos. Se pueden presentar muchas condiciones y esas condiciones tienen que estar de la mano con nuestra estrategia o con nuestro sistema, pero sobre todo con nuestra estrategia de trading. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Antes de operar, vamos a mirar cómo se están comportando los mercados financieros, vamos a mirar si nuestra estrategia se está adecuando a esos cambios y que adicionalmente vamos a conocer las características que están dominando a los mercados financieros. Adicionalmente, otro punto, de hecho bastante interesante que les voy a mencionar con respecto a la estrategia, es que ustedes van a empezarla a actualizar primero, por supuesto, que registrándola. Y mirando semana a semana cuáles han sido los cambios en el mercado y cómo eso ha implicado en sus cuentas. Esto lo pueden realizar el día sábado, el día domingo, que los mercados están cerrados. Pero aquí lo importante es que ustedes, como por decirlo, hoja en mano, tabla en mano, van a empezar a mirar todas esas variables de su estrategia. Entonces, que si ustedes estrategias sean con respecto a la publicación de los inventarios de petróleo y, y no sé, indicador de volatilidad, entonces vamos a mirar la volatilidad de la semana o la volatilidad de las últimas cuatro semanas. Si sí, efectivamente se mantienen los mismos niveles de volatilidad, mi estrategia se actualiza en ese punto. Que los inventarios de petróleo tienen una proyección bajista. Entonces significa que, bueno, puedo mantener mi estrategia sin ningún problema. O en el caso contrario, que las proyecciones del petróleo sean aumentar las reservas. Uy, entonces tengo que tener cuidado con las posiciones compradoras y mi sistema tiene que estar preparado posiblemente a un mercado bajista. Eso es lo que nosotros nos referimos a actualizar nuestro sistema. O actualizar nuestras estrategias de trading, que al final van a ser sencillas, pero si nosotros lo colocamos en el manual como revisar sábado, un domingo, una hora eh, de los días eh, del fin de semana para revisar pues, efectivamente las condiciones del mercado, la estrategia punto, chao. ustedes ya tienen esa tarea y lo van a estar revisando y que adicionalmente se van a preparar para la siguiente semana. Claro, van a haber algunos momentos que el mercado va a ser cambiante así. Eh, la idea en ese punto es que nosotros, obviamente, nuestros sistemas tienen que prepararse a esos fuertes cambios en los mercados, pero créanme que independientemente del mercado, del cambio más fuerte, si no estamos hablando de un rinoceronte gris o no estamos hablando de un cisne negro, nuestros, nuestra estrategia y nuestro sistema se puede presentar o digamos se puede preparar para esos cambios. ¿Listo? Es como un punto que quiero que tengamos en cuenta. Actualizar nuestra estrategia. Determinar las reglas de entrada y de salida. Esto sí va muy de la mano con nuestra estrategia de trading, de estrategia técnica. ¿Y por qué se debe esto? Porque determinar las reglas de entrada y de salida también van a estar de la mano mucho con la gestión del dinero y la gestión del riesgo. Si nosotros establecemos condiciones de entrada o de salida, nos va, Digamos que vamos a, tener una mejor, vamos a tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Pero claro, ¿eso qué significa? Antes de realizar un clic, tengo que estar mirando y efectivamente actualizando mis niveles de stop loss, mis niveles de take profit, para poder llegar a tomar una mejor estrategia o en una mejor posición con niveles cada vez más actualizados. No significa que vamos a utilizar el mismo soporte y la misma resistencia que hemos utilizado anteriormente, no. Sino que nosotros los vamos a ir cambiando de acuerdo al comportamiento histórico de los precios y que adicionalmente nosotros como traders tenemos que, tener, tenemos que saber cuál es el comportamiento de los precios en las últimas semanas, en los últimos meses. Aquí es donde les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes me podría decir exactamente en estos momentos cuál ha sido el precio promedio del eurodólar en los últimos dos años? Claro, hay muchos van a quedar como. Uh, Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Listo? Esto es lo que nos determina de determinar las reglas de entrada y salida. Estar actualizándolos con el punto que vimos anteriormente, pero buscar los niveles más óptimos donde yo voy a entrar al mercado y donde voy a salir al mercado. Además, Entrar y salir del mercado no significa que solamente lo va a hacer con trabajo de soportes y resistencias. ¿Cómo nosotros construimos una estrategia? A través de indicadores técnicos o a través de indicadores, pues bueno, elementos fundamentales. Pero claro, aquí lo que yo voy a hacer en mi manual es establecer para tomar una posición en compra en el mercado, de acuerdo a la estrategia, tiene que presentarse, vamos a colocar un ejemplo. El rompimiento de la banda superior de Bollinger o rompimiento de la banda inferior, entonces vamos a hablar. Estamos hablando de una posición de compra. Un rompimiento en la banda inferior de Bollinger y fuerza vendedora por parte de la X. Y a eso le digamos le vamos a sumar efectivamente niveles de sobreventa por parte del RCI. Tres condiciones. Hasta que no se presenten esas tres condiciones, no voy a tomar una posición en compra. Entonces, nosotros lo determinamos en nuestro manual. Eh, ok, listo, perfecto. Me están escuchando en estos momentos. Es aquí Goutovoina. Me informó de que se, estaba, que se presentó un. Una falla por parte de, bueno, de, del micrófono, del audio. No sé si me siguen escuchando. Eh, si me pueden colaborar con esa información a través del de chat del webinar, estaré completamente agradecido. Lo que voy a hacer, voy a tratar aquí de realizar unos pequeños ajustes con respecto al micrófono para saber que todo esté funcionando eh, sin ningún problema. Vamos a revisar acá. No, pues efectivamente, según ya el sistema está diciendo que tenemos entrada de audio, entonces, bueno, listo, perfecto. George, muchas gracias, eh, la verdad, por, eh, tu, bueno, por tu comentario, así como por parte de Andrea y de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Eh, la idea es que, pues, efectivamente, todo esté funcionando sin ningún problema. Igualmente, les recuerdo, este webinar va a estar disponible para todos ustedes en el canal YouTube por tal parte del de, de, broker. Entonces, simplemente pueden ingresar a YouTube por parte de Query Latam y ahí van a obtener, pues, efectivamente toda la, inform toda la información a su mano. Entonces, estamos hablando de las reglas de entrada, listo. Hasta que no se cumplen las tres condiciones, vamos a tomar una posición de entrada con este nivel de Take Profit o este nivel de Stop Loss. Y la salida, eso es algo muy importante también, porque, claro, normalmente los manuales de trading dicen, la salida la vamos a ejecutar a través del Stop Loss y el Take Profit, o sobre todo el Stop Loss, o bueno, del stop loss y el take profit, listo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si los precios no llegan a tocar mi 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 bueno, mi orden de de salida a favor o en contra? Entonces hay que, ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a esperar hasta que realmente se ejecuten si ya se va a la, acabar la jornada operativa y tengo que buscar nuevas oportunidades en los mercados. No, nosotros tenemos que determinar si tenemos que realizar un ajuste en el caso en que no se presenten los mismos crecimientos, no se presenten los mismos niveles de volatilidad. Todo eso nosotros lo vamos a determinar. Y que adicionalmente la salida no solamente tiene que ser a través de estos los y e take profit. Ustedes pueden salir de los mercados financieros incluso con otros indicadores técnicos, ya sean con los mismos o ya sean con otros indicadores que les digan. No, efectivamente la tendencia que se estaba viendo anteriormente se agotó, se puede presentar un cambio, toda esa información ustedes van a decir, bueno, ah, bueno entonces significa que va a salir del mercado en el caso en que no se ejecute el stop loss y el take profit, pero claro, a veces nosotros no pensamos en esto, sino que simplemente decimos que va, no, o sea, acabar el día operativo, entonces cerramos o lo dejamos ahí a la de Dios. No, no, la idea es que nosotros tengamos reglas para entrar, así como reglas para salir. ¿Listo? Ahora, ya hablamos, stop loss, take profit. Y finalmente, tenemos nuestro último punto que es prepararse para operar. Yo sé, esto puede llegar a sonar un poco cómico, pero la verdad es que es un punto que nosotros tenemos que establecer en nuestro manual de trading. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente nosotros decimos, no, pero es que para operar simplemente tenemos que abrir la pantalla y pues, efectivamente dar clic. No. Cuando nosotros hablamos de prepararnos para operar, es lo que se conoce como Starbucks Trading. Aquí lo que nosotros queremos hacer es actualizar nuestro operativa, es decir, hacer análisis técnico, hacer nuestro análisis fundamental, revisar calendario económico, mirar cómo se está presentando la correlación entre los activos, y si va a llegar a tener dos o más posiciones, o si tengo ya posiciones porque soy un trader intraday, entonces digo, como no, tengo una posición desde ya hace dos días, pero pues la voy a mantener a ver qué pasa. Entonces, claro, nosotros tenemos que prepararnos antes de operar en los mercados financieros. Y que adicionalmente, prepararnos antes de operar es. Por supuesto, si nosotros ya identificamos el activo, determinar niveles de stop loss, de take profit, estar listos para los posibles movimientos en los mercados en los cuales me cierren beneficios o me cierren pérdidas. O en el caso contrario, que nosotros ya determinamos una tendencia completamente alcista o bajista y queremos colocar diferentes números de órdenes, pues vamos a empezar a colocar las órdenes pendientes en los mercados, de acuerdo a los niveles de precios que nuestro análisis nos dice van a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Entonces nosotros vamos colocando todas esas herramientas, pero eso se trata de prepararse en el del mercado. Entonces, esta es la rutina que nosotros vamos a tener como traders. Entonces, claro, primera, ¿cuál puede ser, digamos, un, digamos que elaborar nuestra rutina de per-trading? Entonces, primero, y la verdad no les voy a mentir con este primer punto, evalúense emocionalmente. Entonces, es cuando ustedes dicen, bueno, el día de hoy sí estoy listo para operar, no estoy para operar. No he tenido problemas con nadie, me siento bien emocionalmente, con mi pareja estoy bien, con mi familia estoy bien, no tengo nada pendiente de mi trabajo principal, eh, no tengo, no le debo nada a nadie. Entonces, claro, entonces digo, listo. Ya no hay ningún problema, pues efectivamente, emocionalmente check. Eh, ya elegí los activos que voy a operar. Entonces, digamos, en este caso, vamos a revisar el euro dólar, libra con respecto al yen, al euro con respecto al franco. Entonces, los tres activos, listo. Hacemos análisis técnico, análisis fundamental. Elegimos el activo o los activos que nosotros decimos no, vamos a operar en estos activos. Y ahí sí empieza la operativa, obviamente. Determinamos niveles de stop loss y take profit. Determinamos los niveles de entrada. Miramos que no se presente nada en calendario económico, porque, claro, se puede llegar a presentar algo en calendario económico, nosotros no lo sabemos. Y ya luego de eso, vamos a empezar a operar. La idea es que en el manual ustedes coloquen como paso a paso, como listo, eh, eh, no sé, reglas antes de operar, mandamientos eh, antes de la apertura del mercado. Si les gusta operar con la apertura del mercado eh, y adicionalmente para el cierre, esto es muy importante. Créanme que es muy relevante si ustedes lo tienen en cuenta al 100% y créanme que si ustedes siguen todo lo que les acabo de explicar anteriormente junto a este punto, van a tener un manual de trading muy exitoso. Ahora bien, ustedes se están preguntando, pero no hay un orden, no hay un fundamento, no hay un modelo, no. Hay... No. ¿Por qué no? Porque cada trader tiene su propia manera de ver los mercados. Claro, yo les puedo recomendar muchas maneras en las cuales pueden empezar a registrar. Entonces, ustedes pueden empezar simplemente eh, estrategia. Eh, bueno, no, eh, van a empezar con esa, eh, con este punto, qué pena. Prepárense para operar. Entonces pueden empezar con, efectivamente. Mm, análisis técnico, análisis fundamental, bueno, selección de activos, análisis técnico, análisis fundamental, eh, eh, condiciones de entrada, condiciones de salida, eh, gestión del riesgo, eh, también gestión del capital, también pueden empezar luego con eh, revisión emocional, eh, actualización de la estrategia y pueden finalizar todo con el registro de las operaciones. Ustedes pueden hacer eso también si ustedes lo desean, pero la verdad es que cada trader es diferente. Hay traders que dicen, no, yo tomo todo el viernes después de que cierre el mercado para registrar cada una de las operaciones. Y hay traders que lo hacen así. Así como hay otros traders que dicen, como, eh, al momento en que se acabe toda mi operativa, al día, entonces voy a empezar a hacer el registro de mis operaciones. Hay otros que dicen, yo no voy a revisar mi, mi estrategia después de dos, tres meses porque así lo condiciona mi estrategia. Bueno, no hay ningún problema. Si se sienten cómodos de esa manera, pueden hacerlo. Ustedes no tienen que casarse con las reglas específicamente. Lo que sí tienen que hacer es respetar, respetar cada uno de esos puntos. Si ustedes lo respetan, tienen la profundidad, empiezan a desarrollar todos esos aspectos, créanme que van a tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Entonces, Súper recomendado, es bastante sencillo, pueden empezar a trabajar y que adicionalmente ustedes también tienen un conjunto de herramientas adicionales que no se pueden imaginar que les ofrece el broker Equity. De hecho, Equity tiene diferentes alianzas con, digamos, con diferentes empresas que ofrecen indicadores técnicos con gestión al riesgo y la idea es que ustedes le saquen pues provecho a todo esto. ¿Por qué no? No les voy a decir, no es algo difícil y en este caso lo que les va a mostrar, ya que el día de hoy sí tengo acceso sin ningún inconveniente son unas herramientas adicionales que se conocen o las herramientas de OCU Trading OCU Trading o OCU Trade es una empresa que se dedica a eh, formar y a establecer diferentes herramientas técnicas entonces en este caso tengo dos herramientas en aquí lo que les voy a mostrar eh, es por parte de expert Advisor que es el Chart Rotator esa herramienta me gusta bastante en lo personal entonces, simplemente nosotros la vamos a elegir, bueno, la vamos a ejecutar. Se ejecuta esa herramienta si es un expert advisor, entonces no se preocupen, no tienen que efectivamente darle, digamos, que permisos de entrada. Eh, lo único importante es que en los parámetros de entrada ustedes van a seleccionar cuatro activos. En este caso tengo euro dólar, dólar yen, libra dólar y euro con respecto al dólar australiano y le vamos a dar a aceptar. Entonces, puede que en estos momentos se demore un poco cargando, pero al momento en que nosotros ya veamos la herramienta ejecutándose sin ningún problema, vamos a ver que el gráfico va a estar cambiando cada periodo de tiempo que nosotros determinemos. Entonces, en este caso, me está diciendo que, pues, bueno, debe ser por la plantilla. Normalmente, esta herramienta funciona es en un gráfico, digamos, predeterminado. Entonces, no se preocupen. Entonces, nuevamente, activamos el. o lo debo tener activado. En otro, normalmente también lo tengo tener activado en otro perfil. Vamos a mirar los perfiles a ver si efectivamente lo puedo llegar a encontrar. Eh, y la verdad, créanme que es una herramienta bastante buena. Bueno, de hecho aquí tenemos la segunda, que es la herramienta de OctoTrader que se conoce como el Reversal Finder esta herramienta y vamos a comparación de la otra que ahorita la vamos a buscar pero esta herramienta lo que hace es que nos va a mostrar todas las posibles formaciones técnicas es decir todas las señales que nos vamos a poder encontrar en velas japonesas entonces en este caso yo puedo yo sé que ustedes están viendo como muchas líneas y si ustedes se pueden estar confundiendo no se preocupen que a medida que nosotros nos vamos acercando como pueden ver nos va a dar la formación de la, del patrón técnico el patrón de formación de la japonesa que se esté presentando en ese momento entonces, en este caso, si sí, nosotros vemos, aquí tenemos la formación de los tres soldados blancos, claro, a medida en que el patrón es como más exacto, la barra va siendo cada vez más gruesa, cuando es delgada significa que no se presentó al 100% el patrón, pero que muy posiblemente se puede llegar a presentar. Entonces, digamos, aquí nos está diciendo que efectivamente tenemos una vela de gran cuerpo. Incluso si nos arqueamos un poco más, efectivamente vamos a poderlo encontrar. Digamos, en este punto estamos viendo que se presentó un martillo invertido nos está diciendo que efectivamente se presentó la formación un martillo invertido y que adicionalmente esa herramienta la van a poder encontrar en temporalidades la pueden utilizar en diferentes temporalidades entonces para aquellas personas que están buscando señales en 15 minutos pueden utilizar la herramienta sin ningún problema aquí nos está diciendo que se presentó la formación de los tres cuervos negros en el dólar con respecto al peso mexicano lo pueden utilizar sobre cualquier activo Larda es una herramienta bastante útil y bastante interesante y ahora lo que estoy haciendo es que quiero encontrar esa herramienta de reversal finder vamos a mirar vamos a darle una oportunidad a ver si efectivamente la puedo encontrar por ahí y si no tendría que debe ser por el peso de el webinar que estamos haciendo en vivo en estos momentos con respecto tal vez a otros aspectos entonces pues digamos que no se tienen que preocupar por eso igualmente vamos a nuevamente a intentar y ejecutar la herramienta igualmente pues estoy viendo que efectivamente permitir trading automático ah ok permitir la importación de DL y modificar los ajustes de la señal no vamos a ver si efectivamente se ejecuta bueno los va a quedar viendo, eh la herramienta Reversal Finder. Ah, ok, listo ya. Aquí ahora sí se está ejecutando. Entonces, claro, aquí ya lo que me está diciendo es que se va a cambiar el gráfico en estos momentos que está en el euro dólar a dólar con respecto al yen japonés. Entonces, simplemente nosotros lo que vamos a poder hacer Digamos, en este caso, es que vamos a poder tener, digamos, tres activos o tres pantallas y podemos establecerle a la herramienta que se esté cambiando cada 30 segundos, cada 15 segundos, cada, incluso cada minuto, cada cinco minutos. Nosotros le determinamos el tiempo. Y claro, eso lo que nos va a permitir es tener una visión más general de los mercados para poder encontrar oportunidades. Entonces, claro, si ustedes quieren colocar indicadores en específico y quieren utilizar... El Chart Rotator lo van a poder realizar sin ningún problema y que adicionalmente es una herramienta muy completa, muy óptima y que ustedes van a tener una buena experiencia por parte de los mercados financieros. Ya la verdad, que en alrededor de 10 segundos. Bueno, si ustedes quieren saber más de eso comuníquense. Pueden hablar con un broker de Equity, que Equity les va a brindar. Toda la información de estas herramientas, ya vamos a un segundo y como pueden ver, ya cambió la herramienta. Y ya el indicador me está diciendo, el próximo cambio va a ser la libra con respecto al dólar, que luego va a seguir cambiando, que luego va a volver a cambiar, que luego así va a ser constantemente. Listo. Igualmente, hay, son 10 herramientas en total. En este momento solo les puedo mostrar estas dos porque pues, más adelante vamos a seguir viendo otras herramientas. Entonces, finalmente les dejo la información de Tania León que es la señora account manager por parte del broker ustedes se pueden comunicar con ella eh, también los invito a todos ustedes a que visiten al broker en sus redes sociales los van a poder encontrar en Instagram Facebook y en Twitter como equity Latam. entonces si ustedes se quieren comunicar con ellos bienvenidos eh, ellos se, se van a comunicar igualmente con ustedes, nos adelanta para brindarles más información, brindarles la cuenta de práctica, pero también les dejo la información de Tanelion. Listo, que con ella también se van a poder comunicar sin ningún problema. Y finalmente les dejo la información de nosotros, el distrito financiero. Somos una academia de trading que surge en el 2011 con la finalidad de brindarle a todas aquellas personas que quieren saber más del mundo del trading, quieren aprender que informarse con traders para efectivamente tener la mejor experiencia por parte de los mercados financieros, les dejo la información de nosotros, el distrito, las redes sociales, nos pueden visitar en y finalmente les dejo mi correo electrónico de arroba.ldfx.com. No siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación en ese webinar de esta noche, espero que les haya gustado, nos veremos la próxima semana que tenemos el último webinar con el Broker Equity que vamos a estar hablando con respecto al cierre del año y cuáles son los, las proyecciones que vamos a tener para el 2021. Y, por supuesto, les agradezco a todos por su participación, por su asistencia. Le, bueno, nos estaremos viendo en una próxima emisión. Y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Y les agradezco a todos por su participación. Gracias, Jaime. La verdad. También dejo comunicarme contigo, que vengan contigo esta ha sido una semana difícil, pero más adelante me comunico contigo. Eh, Jaime, te agradezco mucho, la verdad, eh, por, por tus comentarios y igualmente para los demás. Si les gustó ese webinar, déjenme su comentario. Si no, también déjenme su comentario. No se preocupen, que esa retroalimentación funciona bastante para seguir mejorando y brindándoles los mejores webinars. Entonces, no siendo más, nos veremos más adelante y feliz noche para todos ustedes y lo mismo para, eh, bueno, digo todas las noches. Felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.